Hola Tigres, soy el coach JP, anfitrión del podcast de hoy. Continuamos en Lima, Perú, y en esta ocasión estaremos compartiendo imágenes y videos de nuestra travesía a través de Paracas, las maravillosas islas de Ballesta. Toda la historia, todo el trayectorio, la compañía, los animales, todo lo que tiene que ver con ese recorrido maravilloso para concluir en Ica. El oasis en medio del desierto, una experiencia fenomenal. Quédate con nosotros para ser testigos de todas estas maravillas de este maravilloso país del sur de América. No olvides darle like, suscribirte y compartir el contenido con tus amigos y familiares. Quédate con nosotros. Punto de partida, Avenida Los Próceres, Santiago de Surco, en Lima, Perú. Iniciamos un viaje de 3 horas hacia Paracas para dar un tour por las bellas Islas Ballestas. Nuestro viaje lo completamos con una tour operadora local, el cual tuvo un costo de 144 soles, aproximadamente unos 40 dólares. Sin embargo, si no cuentas con transporte dirigido, privado o bien con un automóvil propio, también puedes hacer uso del transporte público. Las empresas de transporte terrestre que realizan el viaje en esta ruta son Oltursa, Exclusiva y Perú Bus, ofreciendo pasajes de bus a un precio entre 35 y 60 soles, que aproximadamente son 10 y 16 dólares. La distancia de Lima a Paracas es aproximadamente de 262 kilómetros viajando por carretera. Las Islas Ballestas son un grupo de islas cerca de la ciudad de Pisco, en el Perú. Están compuestas de formaciones rocosas donde se encuentra una importante fauna marina, con aves guaneras como el guanay y el piquero y el zarcillo principalmente. Destacan Islas Ballestas Norte, Centro y Sur, cada una con una superficie estimada de entre 0.12 kilómetros cuadrados. Las Islas Ballestas se encuentran ubicadas media hora de la costa de Paracas y están localizadas a una hora de la ciudad de Ica. En auto, más de 30 minutos y en lancha, son 260 kilómetros de Lima. Dentro de lo más relevante en la visita a Islas Ballestas está la fauna, ya que las islas constituyen un refugio para colinas de lobos marinos. Asimismo, entre las islas vuelan diferentes especies de aves guaneras como el guanay, el piquero, el zarcillo y el pelícano, llegando a verse los nidos de algunas de estas especies sobre las rocas. Las Islas Ballestas son unas islas que están en el Océano Pacífico, próximas a la costa del Perú. Se encuentran 260 kilómetros al sur de Lima, en las cercanías de la ciudad de Paracas, rumbo al distrito de Paracas, en la provincia de Pisco. Las Islas Ballestas es el eje turístico Pisco, San Andrés de los Pescadores y al balneario de Paracas. En las ciudades de Paracas, San Andrés y Pisco, se puede comprar boletos para hacer un tour de las Islas Ballestas en lancha. El costo normal al escribir es de 40 soles por persona. El paseo puede durar hasta 5 horas y 30 minutos, el 30 minutos para regresar y una hora para ver los animales y aves. No se permite el desembarco de los turistas en estas islas para no molestar a los animales, pero las lanchas se acercan lo suficiente para que puedan disfrutar de la belleza de dichos animales.
Al sur de Lima, viven en armonía lobos marinos, pingüinos de Humboldt, flamencos y otras especies protegidas. Es la Reserva Nacional de Paracas, que lleva su nombre por las tormentas de arena o paracas, que son comunes en la zona. Al cruzar en bote hacia las Islas Ballestas, donde literalmente se alojan miles de lobos marinos, puede verse claramente en la ladera de un cerro un enorme jeroglifo de origen incierto llamado el candelabro. Uno más de los enigmas a los que nos tiene acostumbrados esta zona del Perú. El candelabro de Paracas se encuentra en una colina en la misma bahía de Paracas, en Pisco, mucho antes de Nazca. Para conocerlo debes tomar un tour que vaya a las Islas Ballestas, lo que permitirá su avistamiento, ya que no se puede ver desde tierra. Fue precisamente el viaje al cual fuimos nosotros en esta ocasión. Existe la versión de que el jeroglifo de Paracas fue hecho por antiguos habitantes del Perú. De hecho, podrían ser los mismos que hicieron las líneas de Nazca. Si esta es la teoría correcta, el objetivo del candelabro podría estar sustentado de que los pobladores del viejo Perú lo hubieran usado para orientarse en el mar, cuando salían en sus embarcaciones a pescar o en misiones de conquista. Los Nazca crearon el candelabro. Se piensa también que el candelabro pudo haber sido hecho por los astrónomos Nazca. Así, este sería la famosa cruz del navegante, por lo que serviría de orientación para los viajeros. Un candelabro que surgió en la gesta por la independencia. Otra versión sobre el origen del candelabro es más reciente. De hecho, se cree que fue hecho por Don José de San Martín y se trataría de un símbolo creado para los navegantes o quizá un símbolo masónico. Aún no queda claro el origen del candelabro. De lo que no hay duda es que es un atractivo turístico impresionante de Ica. Su gran tamaño, de 180 metros de largo, y su posible antigüedad de más de 2.500 años, despiertan el interés de investigadores y turistas, aún en nuestros días. No cabe duda que es una de las travesías más misteriosas e interesantes para poder completar estando en este maravilloso país del sur. Quédate pendiente a la segunda parte de este video de nuestra gira a Ica. Gracias por seguirnos y compartir este contenido con tus amigos y familiares.